Racing es el que ha comenzado este partido. Se está definiendo la instancia deportiva más importante del fútbol americano. Rogelio Domínguez en el arco de Nacional. Y es el primer foul del partido. Pérez Osorio, árbitro paraguayo del encuentro. Milton Viera, medio campo del equipo oriental. Martín, capitán del campeón argentino. Álvarez ha quitado. Manicera adelantado. Cárdenas. Yagua Cardoso. Mujica el que va a quitar. Segundo tiro desde el arco para Nacional. Domínguez. Martín. Álvarez, de alto siempre el primero. Milton Viera buscando a Ubiña. Urrus Méndez. A Urro Méndez. Se adelanta Ubiñas, que es marcador de punta. Buen quite de Díaz. Rafo en la recepción. Rulli. Pau en superhit. Díaz combinando con él. Macio. Cárdenas en la punta izquierda. Y Rafa que llega justo a la pelota sobre Domingo. Primeros 4 minutos del partido. Empatan Racing y Nacional 0-0. Ubiña. Díaz que se adelanta. Característica del hombre de Rafa. Lo ha parado Manicera. Urrus Méndez. Que cae derribado por Vacío. Nacional adelantado. Manicera. Celio. Pique de Montero Castillo. Urrus Méndez en la derecha. Takamori. Álvarez. Violento y desviado. Fumo. Urrus Méndez, pero Díaz está encima. El campo de juego está resbaladito. Ha llovido la noche anterior en forma torrencial en Santiago y el campo del Estadio Nacional ha sentido tales efectos. Manicera, zaguero central del equipo oriental.
el marcador lateral derecho de Nacional, Ubiña. Que le ha quitado muy bien a Cárdenas. La pelea, el hombre de Racing, habilitado Maxio. Álvarez. Espárrago, el que entregó a Celio. Mujica, que se anticipa. Ha cerrado Martín oportunamente, recibe Celio. Y Perfumo, en esa intervención, habilita a Rafa. Cárdenas. Va a tirar. Ahora Domínguez se encarga de sacar. Ha perdido mucho tiempo el arquero. Martín. Rafa. Álvarez colaborando con Manichero. Mujica. Viera. Espárrago. Mujica. Y quita a Martín, que se va afirmando. Cárdenas. Rafa. Díaz. Avanza Racing. Busca el arco, entra Cardoso y remata sobre el cuerpo de Domínguez, desperdiciando la mejor oportunidad. El contraataque de Nacional. Rulli, valor firme en Rafa. Se la lleva como puntero. Macio. La pide Cardoso otra vez, tira. Y Domínguez vuelve a detener. 12 minutos del primer tiempo, 0 a 0. Martín combinando con Mon, que se ubica siempre en la punta. La toma Macio. El que saca es Espárrago. Díaz. Macio. Ubiñas al suelo, sigue Macio. Lo derriban a Macio y es foul. De Ubiñas en perjuicio del 11 a Cadena. 13 minutos 30 segundos del primer tiempo. Tiro libre para Rafa. Y observan la colocación de Díaz, que también viene a buscar la posibilidad de cabecear. Tira Cárdenas. Entra Cardoso. Racing 1, Nacional de Montevideo 0. Será Nacional a través de Celio el que movilizará. Espárrago y Viera. Cococho Álvarez. Mujica. Lo busca Espárrago. Y es foul de Martín. Protesta Espárrago ante el quite de Perfumo. El tiro libre lo tomará Mujica.
sacó perfumo y había obstrucción al arquero. Superamos los 15 minutos y Racing le va ganando a Nacional en la final de la Copa de América por 1-0. Viera colocó fuerte esa pierna, bien, Díaz de cabeza. Otra vez Milton Viera buscando a Manicera. Hito Díaz. Álvarez para Nacional. Cejas. Cárdenas la está pidiendo. Rulli, Basile. Se apuró Mori y la alcanzó. Frente a él Mujica. El tiro de Raffo y la cómoda intervención de Domínguez. Rulli. Mujica, los tiradores del equipo de Nacional. ¡Tira Celio! Y el árbitro, que es el paraguayo Pérez Osorio, indica que la acción debe ejecutarse nuevamente. En la repetición, el hombre que tirará es Mujica. Pierna izquierda. Habilita Milton Viera. Violento remate y desviado. Cejas. Espárrago. Y nuevo tiro desde el arco para Rafa. Perfumo. Álvarez, de alto, siempre el primero. Perfumo. El que tira es Cardoso. Sanz de Díaz, que frena el contraataque así de Nacional. Manicera. Y le cobra a Basile, que protesta ante el árbitro Pérez Osorio por gritar mía cuando recibí esa pelota. Celio, el piloto de Nacional, es el que ha colocado el balón. Suena el silbato. Toma carrera, entrega para Mujica. ...20 minutos del primer tiempo. Racing 1, Nacional 0. Perfumo.
Álvarez la pierde frente a Cárdenas. Y hay infracción del hombre de la fe. Se queja Cárdenas del golpe y ante el gesto del árbitro se repone rápidamente. Mori. Díaz. Escapa como es su característica. Y es córner favorable al equipo argentino. Cárdenas, el hombre que se encarga de todos los puntapiés de esquina del equipo de Racing. Ya ubicado en el área de Nacional, ha bajado Viera para marcarlo. Joao Cardoso saltando delante de Domínguez. Carga del tiro de gol el propio arquero de Nacional. Martín en fuerte intervención. Mujica tapando y anticipando bien a Rafa. La pierde, pelea siempre Rafa. Mujica. Racing le gana a Nacional de Montevideo por 1-0. Partido final de la Copa de América que se está realizando en Santiago de Chile. La infracción fue de Cárdenas. Martín y el saque lateral para Rafa. Cardoso. Ha quitado Álvarez. Y hay foul del hombre de Rafa. Mujica devolviendo a Domínguez. Manijera. En el otro sector, Díaz Consello. Manijera, valor firme en la defensa tricolor. Milton Viera. Lo busca Espárrago. Urrumendi. Y ahí cae y Viera le aplica un golpe cuando caía el jugador de Racing. Cuando cayó el hombre argentino, Viera, que lo había derribado, saltó y le cayó encima. Recuperado el hombre, se reanudará el partido. 25 minutos del primer tiempo. Racing 1, Nacional 0. Viera.
Se anima en el contraataque. Bien parado Cardoso. Mori entregando a Rulli. Mori dándole a Martín. Recibe Raffo. Juega mejor Raffo. Cárdenas. Muy larga. Domínguez la deja pasar. Racing ha maniobrado mucho mejor durante el partido. Le ha quitado la salida. Le ha destrozado el medio campo a Nacional. Domínguez. Rulli, gran valor. Álvarez. Mujica. Vuelve Rulli a molestar ahí. Basile ha quitado. La domina Milton Viera. Entrega Montero Castillo. Busca el arco. Con poca convicción y llega débil a ser detenida por él. Capacarne. Ubiña frente a él. Maggio, el ordenador de Rafa. Mori. En la punta, escapándose Díaz. Intenta el desborde. Viene el centro y el que quita es Manicera. Ha caído Viera y es Pau, favorable a Nacional. Díaz combinando con Max. En laterales de Racing, a pesar de la protesta de Uribe. Y el saque lateral para el equipo argentino. Que ha explotado muy bien la corrida por la punta durante este primer tiempo. Recibe Cardoso. Se apura Raffo, pero ya Domínguez, que desde el suelo le aplica un gol. Domínguez es el más nervioso de los jugadores uruguayos. Milton Viera con Montero Castillo. Mujica. Viera. Que no puede armar el medio campo de Nacional. Se adelanta Manicera. Lo buscan a Urrus Mendy. Espárrago. Ubiña, Mujica, tiene una brecha que la está aprovechando, Celio, Pau, sin embargo el árbitro hace continuar el juego, se escapa Cárdenas en la punta, buena jugada de Viera, Espárrago. En la media puntada del equipo de Nacional. Celio con toque a Mujica. Urrus Mendy. Domínguez tratando de acoplar la defensa de Nacional. Mujica. Buen toque de Celio, aparece Urrus Mendy. Y también Maggio, como todos los delanteros del equipo de Racing, colaborando en este momento de emergencia para la defensa académica. Martín cuidando el primer palo, como de costumbre, al arquero C. Y Urrus Mendy, el que lo tira. Mujica que se adelanta. A Urrus Mendy, prueba. Superados ya los 30 minutos del primer tiempo,
Racing le va ganando a Nacional por 1-0. Gol de Joao Cardoso a los 14 minutos. Cejas. Rafa habilitando a Maggio. Ha rebotado en Ubiña. Díaz que se adelanta. Montero Castillo le dio a Espárrago. Pica Espárrago, Díaz persiguiéndolo. Ha quitado muy bien Perfumo y ahora Díaz completa el destino. Ubiña en la devolución a Urrumendi. Pau de Maggio que no enganchó al hombre uruguayo. Celio. Y es Pau de Basile en superficie. Se adelanta Álvarez para sacar ventaja, para sacar provecho de esta situación. Juego aéreo llegará. También está Montero Castillo. Ubiña. El que tira es Urrumendi. Cardoso dándole a Maggio. Devolución a Cardoso. Pica el puntero. Se escapa con muy buena acción. Va a tirar. Totalmente desviado cuando tenía mucho campo para aprovechar. Espárrago retrasado a Manijera, alarga Ubiña, el pique de Celio lo controla Basile, que retrasa a Cejas. Rull en la salida académica. Martín Rulli. Mori combinando con Cárdenas. Llegó el centro y hay cabezazo del brasileño que se lo pierde con la mejor actitud para este primer tiempo. Corner que habrá de servir Cárdenas desde la punta. Tira Cárdenas, la alcanzó Rafa y ahí saca Montero Castillo. Recibió Maggio de Rulli. El cabezazo de Cardoso, Álvarez está restando. Mori habilita a Martín. Álvarez. Cárdenas cambia de lugar y como de costumbre él encargado de todos los puntapiés de esquina de Rafa. Cambia la colocación de la pelota para su pierna, para la pierna de él. Sacó Álvarez. Urrumendi. Frente a Cárdenas.
Mujica. Perfumo. Mori. Quique del volante. Mujica es el valor más firme de la defensa uruguaya. Urrumendi. Viera. Cubillas no alcanza a llegar. La lleva Rafo. Rulli. Se apura Cárdenas y la consigue. Rulli. Cárdenas. Mastio. Se encuentra bien en medio juego argentino. Cárdenas. Álvarez muy tranquilo quitando. Otra vez Cárdenas. Mastio. Montero Castillo intercepta y se proyecta. Lo persigue Díaz. La pide Espárrago, ya es de él. Mori. Martín. Totalmente solo Álvarez en su defensa. Mujica. La llevó muy bien. Viera va a tirar. No puede abrirse el camino y quitó vacío. El contraataque ya está armado. Rafa que pica. Cardozo aparece a la izquierda. Lo sacó Ubiña. Lo vuelve a eliminar. Llega al centro. Pero Ubiña a tiempo ha cerrado y llega. Se la dejó a Urrumendi. Viera. Tello combinó con Ubiña. Mori. Manicera. La entrega a Cárdenas. Tira Cárdenas. Y Domínguez. Que debe resolver una situación bien apremiante. Rafa con Mujica. Para Mastio. Mujica. Se la sigue llevando Rafa, que está peleando todas las pelotas posibles de calor. Nacional de Montevideo, que ya ha hecho opción del cambio, no podrá realizar ninguno más. Ollarvide ha reemplazado a Morales. Racing tiene hasta el minuto 44 la posibilidad de hacerlo también. Viera con Urrumendi. Lo persigue Rafa. Álvarez. Celio. Martín. César. El lateral para Uruguay lo hace el Espárrago. Cuando se produce el cambio en Racing, Parenti en lugar de Joao Cardoso, autor del único gol del partido. Manicera. Quita Basile. Ubiña coloca al centro. Y en juego aéreo Basile primero. Mori. Rulli. Mucho mejor Racing que Nacional. Lento transporte por parte del volante racingista. Recién lo cubre Viera. Rulli que devuelve.
Rogelio, que se retrasa para tomar contacto con un juego que no le llega. Urrosmendi. Y Martín, que se recupera a tiempo y le quita. ...40 minutos del primer tiempo. Racing 1, Nacional de Montevideo 0. Mujica. Milton Viera. Espárrago. Devolución para Urrosmendi. Mujica. Saca a medias Basile. Viera con Mujica. El rebote en Rulli, que realiza una tarea de obstrucción notable. Y de este córner se encarga Mujica. Perfumo quitado. Se adelanta Viera, que tira. Muy desviado también. Racing 1, Nacional 0. Últimos minutos del primer tiempo. Roberto Perfumo. Se adelanta Ubiña. Celio. Ollarvide por la punta. Después de línea indica que ya había salido ese balón. Rulli la pierde frente a Espárrago, la recupera Macio. Basile. Macio en la punta. La toca Viera. Y Viera, que no puede con Parenti, que ha provocado el lateral. Manijera. Se adelanta Nacional. Espárrago. Basile se la lleva. Entrega Viera. De Racing, ahí recibe Cárdenas, buen toque de Parenti, no ve a Raffo, que entra por la derecha. Buena maniobra de Raffo, que juega frente a Montero Castillo, lo cierra Manijera, tira gol. Gol de Racing. Raffo a los 43 minutos. Racing 2, Nacional de Montevideo 0. Y el grupo de argentinos que está en el Estadio Nacional corre, se abalanza sobre su jugador. Va ganando Racing por 2-0. Genio. Aparece Ubiña. Tocó buscando a Espárrago. Manijera. Barrida de Díaz. Cuando este tomaba contacto con la pelota, el árbitro indica que ha terminado el primer tiempo.
Milton Viera es el que retrasa buscando el adelantamiento de Ococho Álvarez. Espárrago por la izquierda. Urruzmendi, que tiene 7 en su espalda, está jugando sobre la punta izquierda. Mientras que Ollarvide, reemplazante de Morales, lo hace sobre el sector derecho. Tello perseguido por Perfumo. Recibe Celio, peleador como de costumbre, pero muy solo en su gestión. Martín se ha sacado. Es lateral para el equipo argentino. Martín. Álvarez. Dejando siempre la pierna izquierda. Se escapa Urruzmendi. El córner que ha cedido Rulli lo tirará el puntero Urruzmendi. Nacional adelantado, rebotó en Rulli, ha sacado Mori, tiro desde lejos de Montero Castillo. Díaz. Ubiña, Montero Castillo, le quita Basile y Camacho. Rápido pelotazo que corta Manijera. Cococho Álvarez dándole a Mujica. Ya está Rafo sobre Urruzmendi. Viera. Lo deja Urruzmendi, quien pierde la pelota. Escapa Rulli. La pide Rafo y se la lleva. Cárdenas. Apurada carga del número 10 cuando Mujica recurre a Domínguez. Mujica, que adelanta el marcador. Sacó Perfumo, expeditivo, sobrio y seguro. Urruzmendi y César, muy bien controlado, ayudado por Basile Cienciaco de Mendes. Buscando entregar a un hombre bien colocado que es Rafa. Mujica. Urruzmendi es el que la ha perdido. Rulli que devuelve a su capitán. Cierre de Álvarez. Sellado. El bullicioso el grupo de hinchas de Racing que está en el Estadio Nacional de Chile. Cortado Viera dándole a Mujica. Rulli. Se apresura el marcador. Montero Castillo no la domina. Y ahora sí, Domínguez es el que inicia otro ataque de Nacional. Ubiña. Manijera totalmente adelantado. Ha quitado Díaz.
Raffo. Cárdenas no la alcanza. Buena presencia de Mujica, que apoya a Viera. Espárrago. Ataca Nacional, totalmente adelantado. Montero Castillo. Urrutmendi. Mujica. A la olla. Y deja para evitar problemas. Sacó al córner. Lo habrá de servir Mujica nuevamente desde la izquierda. Vendrá el córner desde la izquierda. Todo Nacional adelantado. Entra hasta Cococho Álvarez y salva Martín. Nueva intervención de Martín, salvando prácticamente de un gol a su arco. Y ha quedado sentido el número 4 y capitán de Racing como consecuencia de esta alternativa. Pero ha salvado a su equipo de una caída casi segura. Creemos que equivocadamente ha replegado su medio campo, lo ha agrupado con la línea de fondo y ello ha provocado el adelantamiento de Nacional. Nuevo córner para el equipo oriental. Macio acercándose a Cococho Álvarez. El más custodiado, el más peligroso allá adentro. Llega y sacó. Viera. Dale Martín y saca. Manicera, capitán de Nacional. Y el árbitro ha cobrado faula, intervención de Martín. Sacó Basile, no desaparece todavía. Ahora toma Rafa. Le da velocidad al contraataque del conjunto de Rafa. Va a tirar Parenti de muy lejos. Tenía campo todavía para aprovechar. Mujica. Urrutmendi tratando de encontrarse con Viera. Lo enganchan a Viera y es Pau. Ubiña, totalmente adelantado. Díaz realmente se ha firmado en la marca de la punta. Ubiña. Celio. Saca Díaz. Parenti combinando con Rafa. Alarga a Cárdenas. Se adelanta Díaz. Mori a su lado. La pide Macio. Rulli se acerca de él. Opta por la devolución a Mori. Perseguido por Díaz. Cárdenas, Mori, no alcanza Parenti y el que quita es Montero Castillo. Díaz, Mori, Ubiña le quita medias, lo agarra al marcador de Racing y es foul.
Cárdenas ahora. Y es córner, lo sacó Ubi. Exacto, estiro desde la E. Lo tira Cárdenas. Rafo aparece con ganas de cabecear, pero Montero Castillo le quita y habilita a Mujica. Díaz arriba del persiguiéndolo y cruzando la cancha. Celio. Se recibe en la derecha este Espárrago. Remata y rebote en la defensa de Racing. Adelantado Ubiña. Saca Rulli. El nivel de corrección que, contrariamente a los pronósticos, ha alcanzado este partido. Hay manifiesta preocupación por jugar, por tratar de aportar fútbol y ganar y olvidarse de los goles. Racing le gana a Nacional de Montevideo por 2-0. Viera devuelve y va a colocar dentro la olla, saca Perfumo. Montero Castillo. Álvarez con la zurda. Saca Basile. Tira Viera. Y encuentra muy bien colocado así. Se adelanta es Mujica, como de costumbre. De cabeza primero él. Manichera. Ubiñas que se escapa. Muy bien, ha cortado Díaz en forma magnífica y aprovecha la contingencia para adelantar. Boris Serapín. Macio en la derecha. Mori que alarga a Rafo. Rulli. Rafo. Mori. Rafo y Cárdenas. Entra Macio. Alarga a Díaz. Buen toque de Rafo. Linda maniobra. Que aproveche la contingencia del contraataque Viera. Urrutmendi. Celio que no alcanza, muy marcado por Perfumo, que le quita y entrega a Rulli. Parenti devuelve al mediocampo. Rulli trata de serenar el partido. Se apura Mori. Del pelotazo que saca Benedicto Álvarez. Celio. Viera. Álvarez. Martín. Y este lateral será para el equipo de Nacional. Mujica dándole a Manichera. Busca desesperadamente Nacional acercarse para acortar ventaja. Le va ganando Racing por 2-0. Álvarez con Manichera. A Urrutmendi. A la olla para que Perfumo saque. Manichera. Basiles ahora. Viera. Parenti. La toma Manichera.
Levanta el centro, Martín que saca. Otra vez Manichera. Díaz saca el pelito. Álvarez, Nacional totalmente adelantado. Violento pero desviado. Va ganando Racing por 2-0. Mujica. Muy buena gestión de Perfumo dándole a Martín. La línea de cuatro zagueros de Nacional está en campo de Rafa. Viera. Mori lo molesta y le quita. Mujica. Centro aéreo para que Díaz quite. Ubiña. Genio no alcanza y ha quitado bien Díaz, dándole a Paren. La enganchó muy bien, Rafa atrás. Díaz se encuentra con Basile. Maggio. Rafa. Aparece Manichera y con la colaboración de Ubiña quita. Al Fau de Mori. Manichera a Ubiña. Sacó Díaz. Y hay Fau de Montero Castillo contra Mori. Maggio. Mori. Cárdenas, muy buen toque. Maggio. Cárdenas. Va a entrar Rafa. Muy marcado por Manichera, no puede rematar. Domínguez. Urros Mendy. A pesar del enganche, sigue con la pelota. Medio habilitado. A él lo agarra Martín, lo toma de la camisa y es fácil. Es ostensible el adelantamiento y la presión consiguiente de Nacional sobre Racing. Se ha quedado en el segundo tiempo el campeón argentino. Gana por 2-0. Remata violentamente y Cejas controla muy bien. Díaz. Maggio. No llega Parenti, Manichera quita y lleva. Aparece Basile. Y es Fau. Jugada peligrosa. Se enoja Ubiña, pero en realidad hubo infracción. Y Basile aprovecha la contingencia para buscar la tierra y el descanso de su equipo. Volviendo a quitar. Mujica. Montero Castillo. Urrumendi que no alcanza. Maggio que quita. Cárdenas que lo buscaba a Rafa. Y el que la lleva es Espárraga.
La deja en pie de Mujica. Itamori. Cárdenas. Vuelve Espárrago y domina bien el juego. Cambia a la izquierda, habilitando a Mujica. Llega el centro y Tabajile con comodidad. Manichera. Celio. Deja pasar Reviera y el que quita es Boris. Lo hace Ubilla. Sacó Díaz. El centro de Manichera. Sale Cejas controlando y dominando. Díaz en la salida. Macio. No encuentra receptor y lateral nuevamente para Nacional. Racing 2, Nacional 0. Ubiña. Espárrago. La lleva Rulli. Lo persigue Espárrago. Rulli ya dirigió a Carlos. Mujica arriba de él. Aparece Álvarez. Le quita Rulli apoyándose en Martín. Manichera con Domín. Lo empuja Rafa. Montero Castillo. Cambio de frente, aparece Mujica, que es un delantero más. Viera que no alcanza, saca Martín. Cárdenas. Habilita a Parenti y se desprende rápido buscando a Rafo. Y que de Rafo Álvarez debe marcar. Mujica no llegó a tiempo en la vuelta. Mori. Centro buscando la entrada de Maschio. Maschio con Díaz. Espárrago. Presión y dominio de Nacional. Aún Rumbendi. Llega frente a Perfumo y se termina la carrera de Urbendi. Y ahí le colocan fuerte la pierna al zaguero central. Fue Espárrago el que lo derribó. Tendrá a su cargo este tiro libre para el equipo de Avellaneda. Mira Martín. Quiera que se apoye el Manichera. Dominio de Mori. Maschio. Alargue para Rafo. Maschio. Él ordena el mando en medio campo. Y se iba escapando con las mejores posibilidades de campo. Manichera con dominio. Álvarez. Nacional otra vez al ataque. Racing se defiende. Sacó Perfumo.
Sánchez. Rafa lo molesta, pero no le pica. Ubiña que se va. De gran labor. Parenti, y con qué serenidad le ha quitado Álvarez. Manichera. Ubiña. Superados ya los 30 minutos de la segunda parte. Se escapa Mujica. Peligro para Rafa. Urros Mendy. Se abre un poco. Recurre a Montero Castillo que tira. Y saca perfumo. Pierna fuerte de Maggio y es foul. Nuevo tiro libre para el conjunto tricolor. Remata violentamente dando la barrera. Cárdenas trata de tapar. Álvarez. Sacó Rulli. Álvarez. Que domina con tranquilidad. Maggio. Párrago queda atrás. Mujica ya quitado. Martín. Con Cárdenas. Y Domínguez muy tranquilo. Domínguez. Habilitado otra vez Ubiña. Pelota encortada, cae perfumo, aparece Viera, está solo, tira gol. Gol de Nacional. Viera a los 34 minutos. Ellos peleándose ahora con Nacional. Ha disminuido su desventaja. Racing 2, Nacional de Montevideo 1. Y ahí está Sergio, con desesperación, corriendo al centro del campo. Para que el partido se reanude lo más rápido posible. 2-1 y entramos en los 15 minutos finales. 15 minutos de alta tensión dramática. Que habrá de adelantar Nacional y Racing tendrá que soportar el sofocón. Será encargado de mover. Mori el que quita. Coloca a tiempo su pie. Sin embargo, el tiro desde el arco para Rafa. Martínez incorrecta esa sacada. A
habrá de tirar Roberto Perfumo. Mori frente a Esparra. Quita Mujica. Maggio. Álvarez. Montero Castillo que recibe. Álvarez. Manicera. Y la larga es para Espárrago, perseguido por Díaz. Cae Espárrago y el árbitro lo metió. Cruzado la cancha para venir a tomar este tiro libre. Barrera corta, solamente tres hombres, marcando el palo más cercano. Mira Mujica, sale cerca y manda al córner. Magnífico puntapié de Mujica. Ha pasado por la situación más angustiosa de estos últimos 15 minutos. Mujica vuelve a colocar. Saca Perfumo. Maggio. Contraataca Racing, lleva Rafo. Pica Parenti cerca de la él, va la pelota, va a tirar. Y lo hace con debilidad, atajando muy bien Domínguez. Sigue atacando Nacional. Dramáticos minutos finales del partido. Racing 2, Nacional 1. Urrus Mendy se ha colocado en la derecha para estos últimos minutos. Ubiña y Rulli en el fondo mismo de su defensa. El equipo uruguayo en la media cancha de Racing. Urmendi hacia atrás. Mori. Rafo. El que avanza y toma contacto es Cárdenas. Maggio. Martín Domínguez que apoya a Álvarez. Manicera. Todo Nacional al ataque. Pierde por 2-1. Se apura Díaz para completar la acción de Perfumo. Otra vez el capitán de Nacional. Sacó Díaz. Pero había infracción, así lo entiende Pérez Osorio, el árbitro paraguayo de correcto desempeño en este partido. Y tiro libre para Nacional. Manicera. Urrusmendi hacia atrás. Saca Basile. Se adelanta Mujica. Ollarvide. Mujica. Montero Castillo. Habilitado Mujica. Centro de este. Sacó Díaz.
Espárrago. Urrutmendi. El que lleva es Rulli. Díaz con Rulli. Montero Castillo le exige a Díaz sacar a lateral. Ubiña. Montero Castillo. Es Sanz, del número 6 de Nacional. Últimos minutos del partido. Va ganando Racing por 2-1 a Nacional de Montevideo. Tiene muy poca gente arriba durante estos últimos minutos en los que Nacional ha presionado considerablemente. Álvarez. Ollarvide con Montero Castillo. Mujica. Contraataca Rafi. Sigue Rafa con ganas de tirar. Sacó Manillera. El que lleva Montero Castillo, dándole Espárrago. Se escapa Nacional. Recibe la punta derecha Celio. Va a tirar. Busca el centro. Vuela Ceja. Cuando se había escapado muy bien Espárrago, combinando con el más peligroso de los delanteros de Nacional, el brasileño Celio. Y está por terminar el partido. Ya estamos en tiempo de descuento. Racing gana por 2-1. Mira Mujica y termina el partido. Se han completado los 90 reglamentarios y Racing le gana a Nacional de Montevideo por 2-1.